Necesitamos un pedacito chiquito para poder unir. Ya por aquí los pedazos. Acá. ¿Me prestan una lapa ahora? Acá hay una. ¿Todos han jugado Tingo Tingo Tango alguna vez? Vamos a hacerlo con la luna. ¡Tango! Bueno, yo me llamo Natalia. Yo pienso que la luna nos persigue porque creo que está enamorada de nosotros. Entonces, como ella nos quiere tanto, siempre está a nuestro lado. Eso es lo que pienso yo. Yo creo que por eso es que nos persigue. ¿Quién, Natalia? Juan Sebastián, ¿tú por qué crees que la luna nos persigue? Porque... ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Porque ella es tan grande que nos encanta a todos. Marta, ¿por qué crees que la luna nos persigue? La luna nos persigue porque ella está a una gran distancia de la Tierra y el recorrido que nosotros hacemos no tenemos pues, como la misma velocidad que nosotros recorremos de un lugar a otro al que podíamos ir a la luna. ¿Cuánto tiempo nos demoramos yendo a la luna en carro? 9 meses. 9 meses en carro. La luna nos persigue porque quiere estar con nosotros. Construimos una luna y hablamos de teorías sobre por qué la luna nos persigue. Ay, a mí me gustó más el taller de la luna, cuando nos hicieron acostar, nos recordaron, pues no nos recordaron, sino que nos hicieron como un viaje al espacio, eso fue lo que me gustó más. Pues fuimos al taller pues que por qué la luna nos persigue y me gustó mucho cuando nos leyeron pues esa historieta cuando el niño soñó que había ido a la luna y que cuando despertó que todo era un sueño, pues muy bonito eso.